como araucano, como presidente de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental, quiero rechazar la decisión del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte, que determina la no autorización para que el municipio de Tame, en razón, según ellos, a preocupaciones serias en materia de orden público, se dé esta negativa de que Tame tenga un lugar especial para la realización de los Juegos Intercolegiados Zona Orinoquia. Es importante que el Gobierno Nacional también sepa que aquí hay serias preocupaciones como la educación superior, como la productividad, como la conectividad vial terciaria, como la agroindustrialización, como por ejemplo que vamos a quedar 3 días sin servicio de energía. No puede ser que basado en esas circunstancias se niegue la posibilidad a un departamento y a un municipio de promocionar las cosas positivas, el turismo, la gentileza de su gente. Con ese argumento no podría el país realizar unos Juegos Intercolegiados. Le tocaría al Gobierno Nacional realizarlos en Nueva Zelanda, en Islandia, en el Principado de Mónaco. Colombia vive una crisis en materia de seguridad y orden público. Así y todo, hemos sabido sobreponernos. Y esto era una oportunidad importantísima. Lamentamos mucho que el Gobierno Nacional siga estigmatizando el departamento de Arauca y particularmente el municipio de Tame.